Gran cantidad de letreros con mensajes de se vende o se renta son los que cuelgan de muchos de los locales ubicados en el primer cuadro de la ciudad, zona que tiene pocos meses de ofrecer una mejor cara a esta frontera, pero que no ha logrado revivir el comercio de curiosidades de años anteriores. Como todos los negocios han cerrado, todo está desocupado, así es que lo que falta son negocios, turismo mejor dicho, no hay quien los ocupe. Creo que todos los propietarios de los locales han bajado las rentas, todo por lo mismo, porque todos los están desocupando. La curiosidad terminó con los negocios de las curiosidades, la violencia, la crisis de Estados Unidos, todo eso hizo que todo el negocio se vinieran abajo. Y es que del cuadro de las artesanías de antaño, lo único que queda es el nombre, pues la reducción en el precio de las rentas ha llamado a la creación de comercios que ofrecen servicios a los mismos locatarios y oficinas gubernamentales ubicadas en esta área de la ciudad. Pues se nos dio la oportunidad de poder empezar con un nuevo negocio que es estética, todo lo que incluye una estética, ¿no? Uñas y lo nuevo que es tatuajes y perforaciones. Pues allá arriba se está creciendo y necesitamos más el centro anuales, ¿no? Que siga creciendo, con el favor de Dios. La cuestión de las rentas, ¿cómo la ves? Vemos que hay muchos negocios solos. Es que las rentas están, pues, dentro de lo que cabe, baratas, ¿no? O sea, comparado con allá arriba, con el mall y todo eso, están bien las rentas. Bueno, quién sabe cómo me vaya. Lo que es servicio, ya no tanto para los americanos, sino para todo Nogales que venga, ¿no? Y esté aquí comprando, porque los domingos o en el fin de semana vemos a muchas familias en completas mexicanas, no tanto de americanos, caminando por el centro de Nogales. Y son estos nuevos giros empresariales los que hoy le apuestan al mercado local y no únicamente al extranjero, confiando que en un futuro el primer cuadro de Nogales volverá a destacar como una de las principales zonas comerciales de esta frontera. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.